tutorial. En esta ocasión traigo el requinto de Bohemia Afición al estilo de Hijos de Barrón. Una canción muy pedida, pero no solamente ese estilo. Pero entre todos los que me pidieron, ese fue el que más me gustó. El requintito está fácil, la verdad. El arreglo un poco complicado debido a su velocidad, pero como siempre les digo, con mucha práctica cualquier cosa puede salir. Y pues bueno, lo que son acordes, no sé si los voy a subir. Todo depende de ustedes, que tantas personas me lo pidan. Y para la próxima semana, ténganlo por seguro que yo lo subo. Entonces, para no ser tan largo esto, vamos a darle. Ahí vamos. Muy bien, esta canción está en el tono de la. Por lo tanto, el requinto va a estar en la escala de la. Ok, vamos a dividir este requinto en cuatro partes para que sea más fácil de enseñar y más fácil de aprender. Nota, la primera y tercera parte van a ser exactamente igual, pero de igual forma las voy a enseñar por separado. Ok, comencemos. Muy bien, eso vendría siendo la primera parte, pero antes de empezar, les voy a decir que vamos a darle todo el tiempo a la segunda y primera cuerda. No importa que estén al aire, en todo momento, en cada cambio que hagamos, o cada golpe que le demos, o cada rasgueo que le demos, va a ser a las dos cuerdas. En ningún momento va a ser individual o solamente a una, ¿ok? Sería así. ¿Ok? Aquí al final hacemos así. Viene siendo cuerda hacia abajo, arriba, abajo y arriba. Va a ser cuatro veces. ¿Ok? Eso en el final nomás. ¿Ok? Por última vez. Muy bien, esta parte va a ser igual que la tercera parte. Ahí le vamos a volver a dar otra explicación por si algo no lo entendieron. Muy bien, pasemos a lo que sigue. Muy bien, eso vendría siendo la segunda parte. Empezamos de aquí. Si se dan cuenta, es lo mismo, no importa que no le estemos dando, aunque sea al aire, siempre le vamos a dar a estas dos cuerdas. En todo momento. Obviamente, cuando estemos punteando la tercera cuerda, pues no tiene nada que ver la segunda y la primera. Pero cuando estemos pisando aquí, o aunque sea libre, vamos a darle a ambas cuerdas. Y otra vez lo mismo, al final con la púa, abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Ok? De todas formas, si algo no le llegan a entender, ahí están las tablaturas. Y si no saben leerlas, aquí abajo en la descripción les voy a dejar un enlace, un video donde enseño cómo leer tablaturas para que sea mucho más fácil. En serio, que si aprenden a leer tablaturas va a ser mucho más fácil aprenderse todos los requintos, todos los arreglos. ¿Ok? Por última vez. Ok, como les dije anteriormente, la tercera parte es igual que la primera, así que volvemos a lo mismo. ¿Se dan cuenta? Exactamente igual. Ya saben, le vamos a dar las dos cuerdas todo el tiempo. Así de sencillo, así de fácil es. Ya pasemos a la última parte del requinto para después pasar al arreglo. ¿Ok? Vamos allá. Ok,
Esta vendría siendo la última parte. Va a ser el inicio casi igual que la segunda parte, o igual que la segunda parte. Ok, aquí al final, y ahora sí vamos a utilizar solamente la segunda cuerda. Aquí son las dobles. Y aquí empezamos a usar una nomás. Y así lo vamos a dejar, porque la siguiente nota da inicio al arreglo, así que no la vamos a meter para no confundirlos. Por última vez. Y pasemos a el arreglo. Es el arreglo a velocidad normal. Ahora lo vamos a hacer un poquito más lento. Intentemos hacerlo un poco más lento. Un poco más lento. Va de nuevo. Bueno, espero que con eso les sirva para captarlo bien. Ok, este sería el arreglo. Ya saben que están las tablaturas y si no saben leerlo, aquí abajo en la descripción. Les voy a repetir, voy a dejar un enlace a otro video mío, que es preferible, si uno de ustedes no sabe leerlo, que lo aprenda, la verdad. Antes que todos aprendan a leer tablaturas, para que sea mucho más fácil de que aprendan mis tutoriales. Y ok, nos vemos hasta la próxima.